Duplicar el ganado vacuno en menos de un año, bajo los efectos de una extensa sequía, fue una prueba de fuego para estos campesinos de la región central de Cuba. Para tener animal, ganado vacuno, hay que tener comida, basado en yerma, pasto, caña y quingá. Es la base de que nosotros hoy estamos desarrollando y sí estamos teniendo resultados. Con la técnica del pastoreo intensivo, ellos han conseguido disminuir el tiempo promedio de ceba para estos animales y así su costo final. Pero el mayor desafío para los ganaderos cubanos sigue siendo incrementar la natalidad de las reses. Y el trabajo de la reproducción con animales es fundamental. Sin reproducción y alimentación no hay nada en la ganadería. El llamado periodo especial en Cuba en la década de los 90 tuvo una nefasta influencia en la ganadería, dependiente de costosas tecnologías y de la importación de piensos. Estamos luchando, tratando en las condiciones actuales que tenemos, buscando el ganado fuerte para realmente que tener el doble propósito, que tenga carne y que tenga leche. El incentivo de las autoridades con el aumento al pago de productores ha resultado esencial en la reanimación del sector y en el caso de la leche vislumbra para este año la entrega de unos 300 millones de litros y un considerable ahorro en la importación de leche en polvo. Sin embargo, la producción de carne no tiene aún un impacto palpable en la mesa de los cubanos. Por ello, rescatar la ganadería de los años de deterioro constituye una prioridad en la estrategia alimentaria de Cuba. Aileen Alonso, Telesur, Santi Espíritus.